Buenas tardes a todos y bienvenidos a este concierto de la Orquesta Barroca del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Estamos felices de estar aquí después, como imaginarán, de muchos meses sin poder trabajar juntos, sin poder mostrar nuestro trabajo al público. Y solo quería comentarles un poco cuál fue la idea del programa. El título es Bóreas. En principio íbamos a hacer este encuentro en febrero, cuando ya queríamos esperar que la pandemia estuviera de retirada. Entonces la idea era comenzar un viaje al siglo XVIII francés, donde la danza era el género por excelencia, más que incluso que las tragicomedias, las óperas, etc. Comenzábamos con Jean-Thierry Rebel, que es, en este caso, los caracteres de la danza. Es una suite que reúne todas las danzas más populares del momento, 1715. La siguiente obra, en principio, iba a ser un concierto grosso de Georges Muffat, titulado Bonanova. Es decir, las danzas simbolizaban los momentos felices. Charpentier. Después venía la Nuit de Charpentier, que simbolizaba el dolor, el lamento, los malos momentos que se han pasado en la pandemia. Después venía la Bonanova de Georges Muffat y finalizábamos con Le Boréat, que es la última ópera de Jean-Philippe Rameau. Las Bóreas es uno de los vientos beneficiosos de la mitología griega, y las óperas francesas en el siglo XVIII se basan siempre en historias de la mitología griega. Era una especie de mensaje de buena esperanza para que estos vientos beneficiosos ya nos llevaran a otro escenario, ¿no? En lugar, como finalmente tuvimos que mover de nuevo las fechas, en lugar de este concierto grosso de Muffat, escucharemos un concierto para clave de Johann Sebastian Bach, porque en el transcurso se celebró el concurso de solistas del conservatorio y tuvimos los ganadores, Isabel Fernández y Ramón Pérez Sindín, que será quien nos ofrezca hoy el concierto en re mayor de Johann Sebastian Bach. Sin más, y con la esperanza de que esos vientos beneficiosos de verdad nos traigan el fin de la pandemia, vamos a empezar y nos trasladamos al París de 1715. Thank you.
Thank you.